Perdón. ¿En qué punto de imagen? Y para que veáis, mira. Capítulo. Está mi novia. Está mi novia. O sea, mi novia ha venido Hola. en mitad de capítulo, ¿no? No se ha puesto, pero cada dos por tres ponía en el chat. Soy, 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 soy. Soy, 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 ah, ah, qué bonito es, ah, se ha hecho mucho, soy, ah. Porque eres muy bonita. Básicamente, este soy yo y esa soy. Esa es Luis, tal cual. Buenas, soy Teta, me acabo de ver el capítulo 8 de Tondemo. Como siempre, si queréis verme en acción, me voy a meter todo de Discord. Si no llegáis, tenéis abajo si no llegáis, os vais por Twitter, tenéis abajo la pila de la descripción, dejaré un pin del capítulo. El mejor comentario del capítulo anterior fue el de el Son BR9401. Copia de Kamitachi para nada, para nada. Wow, un Isekai que se parece a otro. Welcome to the world of anime. Pero sí, este es uno que tengo mucho. Es más, en cierta manera, noto que se protagoniza es posiblemente de los peores protagonistas de la historia. Ya comentaré por qué. No, tal cual. Porque aparte, comentaré, ¿vale? Sí, también recuerdo que aparte de ayudarme, ¿no? Los miembros como Manuel, Víctor, Otis y Ukefa tienen las reacciones de todo lo que veo. Abajo en la descripción, los precios y todo eso. ¿Sabes? Por todo el anime que veo. Muy bien. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, el anime. Pues no hay mucho que decir, ¿vale? Van por el camino, ¿no? Los tíos hablan de que es un perro muy grande y muy bonito y muy fuerte, ¿no? Se pueden acampar, quieren apartarse para que no huelen la comida, pero al final los fritos huelen un huevo, así que comen frituras, todos se comen, el prota no come por pendejo, ¿no? Amenaza a los otros y se puede llegar a la ciudad. En la ciudad se separa de todos, pero cuando está en el gremio se ve que como ha estado un mes ahí en el bosque, pues su licencia se ha caducado. Esto es como en One Punch Man, ¿no? Técnicamente Saitama tuvo que estar trabajando antes de que, porque era bajo rango, ¿no? Y ya está. Digo, pero los jodidos queda igual, porque se lo va a hacer, ya está. O sea, literalmente, o sea. El tío está en el gremio porque ahí le pueden cortar la carne. Ya está, pero él lo hace, ya está, o sea. Pero sí, bueno, el tío se preocupa porque el tío es pendejo. Es como. Puede que el tío es súper pendejo. ¿Vale? Pero bueno. Se pone un slime y se empiezan a burlar de él por su slime, que es como un. ¿Qué? O sea, me encanta porque este tío es el que tiene el puto lobo legendario y se queja de que tengo un slime, que es como si tengo un bicho palo, tío. Tengo un puto perro. Pero no, el tío se ríe. ¿Por qué se inventa tanto pendejo? Da igual. Entonces van a cortar la carne, ¿no? Los tíos se dicen mal porque tienen carne, bla, bla, bla. Coge la carne. Se pone aquí. El tío dice que tiene que trabajar porque quiere subir de rango, porque sí. Le da flanes a la ardiosa por gorda y se pone a goblins después de que Sue se ponga en modo genocida. Creo que es la mejor escena del capítulo, la pondré el clip. Literalmente discuten. ¡Ay, no! ¡Tengo que coger plantitas porque soy! Y Fenrir. ¡Goblins! 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 Tendría que haber puesto la imagen del perro con el casco de Goblin Slayer. Estupidez. Tiempo, la verdad, está guay. Se acaba de hacer un meme de eso, gracias. Tal cual, lo jodido es que el pro dice: ¡No, tengo traumas! El pro dice: ¡Ah, sí! ¡Sui! ¡Piu, piu! Y Sui: ¡Ah, sí! ¡Piu, piu! Pero Sui, vamos a por plantas. Ya sé hacer pociones. ¿Para qué coño quiero putas plantas, pendejo, hijo de puta? ¡Piu, piu! Y se van a hacer piu, piu. Al final consigue matar a más de 150 goblins, porque por cada 5 goblins le daban 3 puntos, requiere 100 puntos, hay que hacer los cálculos. No, masacran un montón de goblins, aunque creo que tú lo haces hoy. La animación ha sido bastante mala, pero bueno, cómico, ¿no? Así que nada, el tío acaba traumado por cortar orejas, lo cual es patético. No, en serio, esto es lo más cabreado del capítulo, o sea, que el tío se. ¡Ay, no he cortado orejas! Y como, no para de cortar, o sea, no para de cortar bichos más fuertes, más grandes. Con los ogros, por ejemplo. Aquí está traumado porque sí, esta escena es totalmente estúpida. Que el tío dice como, oh no. Porque si fuese por cansancio, te digo, pues vale, sí, cansado de cortar 150, te es un coñazo, pero el tío está todo, ah, ¿qué he hecho? Que es como,
Es que lo dice el perro, como, ¡qué pendejo, pendejo, pendejo ese mago! Pero bueno, al final Switch se vuelve grande, porque es su cuerpo y hace lo que quiere. Luego se multiplica para hacer una referencia a Dragon Age, a Dragon Quest, perdón, y los disuelve todos para no tener que eliminar cuerpos. Elimina todas las pruebas. Así que, gente, si vais a planear asesinatos, por favor, pide un slime, perfecto. Aquí me gusta como el tío dice, ¿has encontrado alguna vez algo como Sui? No, he vivido mucho y Sui es shiny. Es perfecto, es mágico, es súper kawaii. Así que nada, se ponen a comer bollos como gordas. No. Pan con chocolate, yakisoba, hamburguesa rebozada, un hot dog y una pizza de pan. Yo sé cómo va a acabar este anime. Este hijo puta va a morir por diabetes. Por colesterol alto. Pero bueno. Así que nada, se pone un café, se acaba el capítulo y sube de rango. Ok. Luego en la escena final tenemos a las diosas, ¿no? Por fin aparecen, ya la hora. Vemos a la diosa de la luz o de la tierra, supongo. Si es la del viento, es la de la tierra, ¿no? La del agua. Y la del fuego, que como no, tiene que ser pelirroja. Porque originalidad. Y nada, quiero decir una cosa, o sea, ¿por qué? O sea, Mengabo es el típico. Está roto. O sea, es posible ser uno de los personajes más rotos en todos los aspectos, ¿vale? Porque el 90% de los isekais, ¿vale? El tío está roto en poder. Y luego el poder trae riquezas. Como matar a muchos monstruos y mierda así. Pero siempre es el protagonista es poderoso. Y eso trae todo demás. Pero es que el tío tiene todo. Es poderoso. Tiene monstruos poderosos. Tiene monstruos útiles. No solo poderosos, como Sui. Y luego tiene su mierda de esto que sirve para todo. O sea, la mierda de tienda online no solo le hace poder, sino que encima le hace tener una economía basadamente rota, alimentos, higiene. Solo lo comparemos con otro protagonista que estaba bastante roto, el de Isekai Meikyo, ¿vale? El Eichi. El tío estaba roto por ser inteligente y por tener lo del cambiar el trabajo, ¿no? Pero lo que le costó pillarse a la esclava y a hacer su casa y hacerse un baño, el tío lo hace en ¡pum! Rimu tuvo que hacerse una puta ciudad entera. Este tío va con la ciudad incorporada como si fuera una tortuga. O sea, este pavo está rotísimo. Pues este es el personaje más patético de todos. Es más humano. No y sí. O sea, tú ves normal que un adulto. Porque esto es el típico adolescente, bla, bla, bla. Este es un adulto, ¿vale? Tiene más edad que yo, el cabrón, ¿vale? Cuando ha visto que su perro es básicamente Goku en esteroides y furro. Tiene miedo cada 2x3. O sea, ha visto cómo ha venido un tío de 3 metros y medio con un garrote gigante, le ha golpeado y se ha roto el palo. O sea, literalmente ha pasado eso y el tío aún tiene miedo. O sea, con el puto perro es inmortal. Y por si acaso le pasa algo, tiene el puto slime que literalmente lo puede revivir. No sé, qué asco de protagonista. Pero bueno, como ya, yo veo este anime porque bonito de comida. Pero qué asco de protagonista, ¿eh? Qué asco de protagonista. Da like. ¿Quieres decir algo, amor? De Sui. Sui.